ahora con esto pues gracias al proyecto, cosecha de agua, he sacado mi poquito de fondo de ahí pues para sobrevivir la familia, man. Sacar lo que es tomate, yuca, hasta chaya, pues ahora para volver, ahí está renovándose de nuevo, guineo y todo eso, he estado sosteniendo a la familia. Este sinfón es para impulsar el agua, para que abajo yo abro ahí una llave y ya comienzo a regar hacia arriba, para aquel lado. Y si es este muro que miran así empastado, lo hice para que no se me fuera yendo la tierra hacia abajo, para que amarren las tierras. Que esto sí le saca provecho en el verano cuando uno no tiene nada que hacer para no ir a otro lado a sufrir, mejor trabajar aquí con su poquito de agua y seguir hacia adelante y mantener a su familia y comprar lo que uno no tiene, sacar de ahí mismo el fondo pues de la misma cosa que uno siembra. Y es bueno de que ellos miren pues que uno lo que hace para que ellos hagan lo que uno hace. Viene a beneficiar con el agua para hacer el riego en el verano también. ¿Ve? Ya podemos sembrar cebolla y o tomate, chiltoma, todas esas cosas que tal vez más antes no la podíamos hacer, y ahora sí lo hacemos, pues sembrar en verano también, no solo en invierno. Sí, lo primero es acercarlo alrededor. Acercar alrededor para que no entren animales. Y sí, sembrar, por ejemplo, lo han explicado los muchachos de que sembremos árboles, frutales y todo, todas las cosas. Y no descombrar los palos, los árboles, pinos, que hay bastante. No cortarlos, pues, porque eso es lo que conserva la humedad y el agua, que no se seque. Es un beneficio muy grande para uno como pobre, ¿ves? Pues que uno pues no tiene la facilidad de hacer un reservorio de grande, de ese tipo de grande, pues. Y ahora que lo tenemos, bueno, sería aprovecharlo y tal vez en el verano que los amigos que le ayudan a uno su día de trabajo, en el invierno que le ayudan a uno, y ya en el verano pues uno dice, bueno, yo no tengo más trabajo, y a uno pues ya en que sea un día le da de trabajo, ¿ve? Y entonces no tanto solo a uno como productor, sino tal vez al vecino que sea le ayuda un par de días de trabajo ahí, también se beneficia. Hace 3 años atrás emigraba para Costa Rica todos los años, como a través de 20 años, y ya tengo 3 años de no salir porque ya tengo mi agua y tengo como trabajar para sembrar. Siembro pipianes, maíz he sembrado, pipianes, cebolla, tomate, y da para comer y para vender, para comprar lo que hace falta más en la casa que uno no produce. Ya llevo la mente que tengo para sembrar de verano. Sí, ya uno trabaja con la mente. En invierno tengo tal cosa, como ir a Yundel,
ahí tengo maíz ahorita, porque el invierno llena de agua. Ya cuando viene enero yo ya listo para el agua con el agua ya.